arriba. No, no te preocupes, ya lo levanta. Ah, que está apagado. Sí, mister, buenas tardes. Una valoración de, supongo que, importante triunfo para el Racing de Santander. Sí, bueno, buenas tardes a todos. La verdad que ha sido un partido muy duro, muy trabajado. Sabíamos que veníamos a jugar contra un equipo con una calidad individual enorme, que en cualquier momento te podía hacer un gol. Y hemos sido capaces de remontar, ponernos por delante, nos han empatado. Hemos seguido y hemos conseguido una victoria que para nosotros es importantísima. Rompéis la racha y sobre todo en el último minuto, no sé, todavía si te has recuperado de la celebración, porque hemos visto al banquillo bastante... Pues sí, la verdad es que hemos roto esa racha y bueno, esperamos que a partir de ahora podamos ir creciendo. Y pues os podéis suponer, la alegría ha sido muy grande porque para nosotros era muy importante sacar una victoria aquí. Quería preguntarle, los dos últimos goles del Racing vienen por errores de la defensa del Mallorca. Por su experiencia, ¿a qué se deben estos errores? ¿Faltas de concentración? ¿La presión del rival? Yo creo que principalmente nosotros hemos hecho una buena presión y de errores y otra, la verdad es que no te puedo hablar mucho porque nosotros hemos cometido muchos desde el cuerpo técnico hasta el último jugador. El fútbol es un deporte de error y acierto y normalmente todos los goles vienen por fallos. Al final hemos podido aprovecharlo nosotros y bueno, bienvenido sea. Muy bien, venga, gracias a todos.